naturaleza, arte, vida, emoción. ¿Por qué merece la pena vivir? ¿Qué es bello? Hay quien encuentra la belleza en un libro, en una poesía. Yo la encuentro en la naturaleza. Conecto con el hombre a través del paisaje, con esa emoción ancestral que nos une. Solo una sociedad decadente puede dejar de comprender que la naturaleza es el principio de todo. Nací en Grado, en Asturias, y desde niño siempre me gustó pintar. Sin embargo, a diferencia de otros, cuando crecí, seguí pintando. Con apenas 14 años, tomé una decisión trascendental en mi vida. Quería ser pintor. Comencé a tomar clases a una hora de mi casa, en Avilés. Esos viajes, sumergidos en plena naturaleza, han acondicionado mi pintura. El viaje es una búsqueda, y en mi caso el viaje es hacia la pintura, hacia la búsqueda de la pintura. Mi objetivo es que en mis cuadros la pintura ocurra y que lo haga guiada por la naturaleza. Nueva York, Brasil, México, Puerto Rico, pero al final ha sido Asturias mi fuente de inspiración. Todos esos recuerdos, todas esas vivencias, toda esa conexión con la naturaleza vinculada a mi infancia, son los que a día de hoy alimentan mi pintura. Todo aquello que merece la pena requiere un esfuerzo. En el momento que uno es capaz de penetrar, por ejemplo, en una pintura, la felicidad que quien lo logra puede experimentar es algo de una belleza extraordinaria. Entonces, ¿por qué creo que merece la pena vivir? Por el camino.